Hola mis amigos de YouTube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es... Dragon Ball Super. Goten y Trunks, ¿me van a ayudar? Yo sí te voy a ayudar, hermano. Yo también, Gran Son Gohan. Bueno, comencemos. Y hoy nos hacemos esta pregunta. ¿Vuelven los Ozarus? Como ya muchos deben saber, el Ozar es la forma en la que los Saiyajins se transforman en monos gigantes. Esta forma les permite sacar su poder oculto, y les permite elevar su ki muchísimo, sin perder su velocidad. La contrapartida, es la incrementación considerable de masa muscular, y la pérdida de agilidad. Alguien podría imaginarse a un Ozaru pelear, y esconderse con agilidad. Sin embargo, han sido personajes muy interesantes en la primera parte de Dragon Ball Z, luego, fueron dejados de lado por diferentes transformaciones, sobre todo, el Super Saiyajin. De todas maneras, esta forma Saiyajin es original, y ha sido incluida aún hasta en los juegos más recientes de la franquicia como Dragon Ball Heroes. Incluso en Dragon Ball GT, han tomado gran protagonismo siendo la clave para alcanzar el Super Saiyajin Fase 4. Sin embargo, Toriyama no los ha incluido en sus últimos trabajos, incluso, actualmente, ningún Saiyajin pudo preservar su cola. Te toca Goten. Pero la publicidad de Van Presto, oficial de la franquicia, muestra los logos de la serie con un anuncio de Feliz Año Nuevo. Recordemos que este 2016, será el año del mono, según el calendario chino. ¿Será posible ver a los Ozarus en Dragon Ball Super por esta relación? Es difícil. Sin embargo, ya lo han dicho los directores, y responsables de las últimas películas de la franquicia. Han recurrido a las peleas cuerpo a cuerpo, para evitar la colisión de los poderes. Es decir, la exageración de los poderes, como por ejemplo, vistos en la pelea entre Goku y Bills, ha traído la discusión de que los poderes en la serie están fuera de control. Incluso se ve como Goku se esfuerza en sus peleas para no destruir la Tierra. Te toca, Trunks. Ahora bien, esta podría ser la clave para que vuelvan a aparecer los Ozarus, otra forma de peleas podrían surgir, más clásicas. Sin embargo, el nuevo personaje Saiyajin, el peleador del equipo de Champa, no posee cola, con lo cual, se desvanece un poco esta idea. Esperemos que a modo de homenaje a los viejos tiempos, podamos ver a los Ozarus en algún momento, incluso estos podrían tener alguna relación con Bardock. Por ahora, esto es una simple expresión de deseo, veremos si se cumple. Te toca, Gran Son Gohan. Sería increíble que Kai, el Saiyajin del universo 6, tenga la cola escondida, y se transforme en la pelea, jejejejejeje. Se vale soñar, jejeje. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno, me despido. Chao. XD. A mí mucho no me gustaba la transformación en Ozaru, ya que la pelea se volvería a favor del mono, y en contra del pequeñín, jejejeje. Bueno, me voy. Chao. XP. Yo me quedo con el Super Saiyajin, jejejejeje. Bueno, me retiro. Chao. XB.